Bueno, mi nombre es Santiago Kreger, estamos en nuestra planta de fabricación en Colonia Nicolich, la empresa Vitafal Asfaltos, que hace unos 30 años está instalada, no con ese nombre comercial, sino como la razón social de Estalori Sociedad Anónima en esta zona. Hace, 13 o 14 años que estamos en el mundo vial y ha sido lo que ha ocasionado la expansión real de la empresa, incursionando en otros rubros como en los selladores juntas y fisuras, en los asfaltos modificados, que son lo que se viene en el mundo, que en el mundo está más bien asentado lo que se viene aquí en Uruguay para un buen desarrollo de las carreteras. Y hemos diversificado también a maquinaria para uso vial. Tenemos una empresa de transporte especializada para productos asfálticos. Y bueno, son rubros que a medida que pasan los años y que la empresa va creciendo, se van incorporando dentro de las necesidades que tiene el país para la construcción vial. Aquí en la empresa lo que ha sido el motor de funcionamiento más bien y de crecimiento de la empresa siempre fue la innovación. Antes de que estuviera la ANI y que no tuviéramos tanto conocimiento de cómo era el tema de la innovación, nosotros simplemente financiábamos nuestros propios proyectos. Pero lo que sí era seguro que por año teníamos que estar largando dos o tres productos nuevos, innovadores, ajustados a las necesidades que tenía el país. Sobre todo en estos últimos 8 años, en los cuales las necesidades de la vialidad uruguaya se han visto incrementadas de manera impresionante, ¿no?